Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de este canal Alma con Letras. En esta ocasión os voy a enseñar mis lecturas del pasado mes de junio, así que vamos allá. El primero que os voy a enseñar, bueno, en total fueron 7 lecturas y bueno, en realidad fueron 5 cómics y 2 libros solo, pero bueno. Entonces, el primero que os enseño, el primer cómic que leí fue JLA, Torre de Babel, o sea, Liga de la Justicia, es un cómic de la Liga de la Justicia, de la colección esta que está haciendo Salvat, de colección de novelas gráficas de DC. Y bueno, aquí tenemos, os enseño un poco el dibujo. Es un dibujo muy llamativo y muy colorido, tipo americano, está bastante bien. Y bueno, esta historia nos presenta a la Liga de la Justicia, como he dicho, que está integrada pues por Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Detective Marciano, en fin, todos los personajes, todos los superhéroes de DC, ¿no? que integran este grupo, que viene a ser como los Vengadores en Marvel, pues aquí la Liga de la Justicia. Y bueno, en esta historia, uno de los mayores enemigos de Batman, que es Ra's al Ghul, que es un terrorista, planea acabar con la Liga de la Justicia. Y para ello se sirve de unos planos que ha robado de la guarida de Batman. De la guarida de la Liga de la Justicia, que es la Fortaleza de la Soledad. Entonces de ahí Ra's al Ghul ha robado unos planos, ha robado una serie de experimentos y de investigaciones que llevó a cabo Batman en su día para poder controlar a todos y cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia, por si algún día se rebelaban contra él o se volvían, por lo que fuera, se volvían malvados y tenía que detenerles. Entonces juega un poco con esa doble moral, ¿no? En la que Batman pues oculta a todo el grupo que tiene datos de cada uno de ellos para saber cómo poder controlarles y cómo poder pararles en caso de que se rebelasen. Entonces para cada uno pues tiene un sistema diferente, ¿no? Por ejemplo, para Aquaman pues tiene una toxina que le hace tener fobia al agua, y si Aquaman tiene fobia al agua no podría meterse al agua, con lo cual moriría asfixiado, porque Aquaman necesita del agua para vivir. Pues como estas, pues ha desarrollado diferentes armas, cada una preparada y diseñada para poder detener las habilidades de cada uno de la Liga de la Justicia. Entonces Ra's al Ghul ha robado esas armas o esas investigaciones para e intentar acabar uno a uno con la Liga de la Justicia. Entonces se pone un poco de manifiesto pues esa doble moral de si los superhéroes pueden estar controlados o deben estar. También la moral de Batman, que les ha ocultado a todos que tienen esas investigaciones. Entonces los demás de la Liga de la Justicia, cuando ya acaba todo, pues se cabrean diciendo: ¿por qué no nos habías contado que tenías estas investigaciones sobre nosotros, tal? Y entonces Batman, para Batman era como una especie de seguro por si algún día pues eso, se volvían contra él, ¿no? o contra el mundo. Entonces está bastante tenido, la verdad, y bueno, está bastante bien, y el dibujo también acompaña bastante bien, como podéis ver. Y luego al final, estas novelas gráficas tienen un detalle bastante bueno, que es que al final del todo te meten mini historietas de los cómics antiguos, del origen de los superhéroes, ¿no? Aquí veis, como veis, aquí el dibujo es mucho más antiguo, mucho más de los años 50 o por ahí, que es cuando empezaron a surgir esta serie de cómics. Y entonces ese es un detalle que está bastante bien por parte de Salvat, incluir en estas novelas pues esos pequeños extras, ¿no? Que nos muestran un poco el origen de estos superhéroes. Y nada, está bastante bien. A continuación os enseño uno de los libros, que es Elric de Mille Bonnet, que es el primero de una saga bastante famosa de Michael Murdock. En este libro se nos cuenta la historia de Elric. Es un libro de fantasía épica. Y bueno, tenemos a Elric, que es el emperador de Mille Bonnet, una ciudad pues en este mundo, ¿no? que ha creado este autor. Y bueno, es un emperador, no es un protagonista al uso, lo cual me ha gustado bastante, porque no es el típico héroe valiente, fuerte, que puede acabar con todos, hace frente a cualquier peligro. No, es débil, o sea,
tiene, no es muy fuerte, es más inteligente que débil. Y bueno, es muy blanco porque es emperador albino, o sea, se le conoce como el emperador albino. Y bueno, pues eso, no es el típico héroe, ¿no? Digamos, entonces es un cambio que siempre tenemos al típico héroe que puede con todo. Pues aquí no, aquí está en el trono, pero muchos le cuestionan, tiene que hacerse valer todavía porque todavía no ha demostrado nada. Entonces está su primo, que su primo planea quedarse con el trono. Y entonces, pues hay un cierto momento en el que le traiciona, ¿no? Entonces le cree muerto, pero Erric, con ayuda de varios personajes que va encontrando por el camino y ayuda de también varios de sus ayudantes de cuando él era emperador, su consejero, por ejemplo, pues irá en busca de un misterioso barco que ha pedido a los dioses que le den un barco para poder atravesar, o sea, porque él le cree muerto, entonces tiene que huir y para volver de nuevo a su reino, pues tiene que pasar una serie de pruebas, ¿no? Y entonces, pues, invoca la ayuda de un demonio para poder ayudarle y el demonio le dice que tiene que ir en busca de dos espadas mágicas para poder acabar con su primo, que se ha hecho con el trono. Entonces, Elric, pues a través de todas estas pruebas, pues irá superando retos, que aquí ya sí que se irá haciendo más fuerte. Y entonces llegará un momento en el que se enfrente a su primo. Y bueno, es el primero de una saga. Es una saga que no sé si son 7 libros, creo. Y la verdad es que para empezar ha estado bastante bien. La verdad es que podría terminar como historia cerrada, porque el final no deja mucho al. Es un final bastante cerrado para ser una saga. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Que sea como mini aventuras dentro de una. No sé cómo será el resto, pero por lo menos este. Digamos que no es un final muy abierto para hacer una saga. Entonces eso también está bastante bien, porque a veces también molesta un poco que te corten justo en medio de la acción o de lo más interesante para obligarte a comprar el siguiente, ¿no? Entonces es una historia medio cerrada, entonces eso está bastante bien también. Así que aquí está, Erric de Meriboné. Después vamos con, bueno, dos cómics que ya os he enseñado en dos vídeos, o sea que no me voy a extender mucho con ellos. Que son Elfos y Sherlock Holmes Society. No os voy a contar casi nada de ellos porque os los presenté en el primer vídeo de presentación del canal y además os lo enseñé también en mis adquisiciones de junio. Entonces, pues no tendría mucho sentido que volviera a repetirme. Si queréis, os digo lo mínimo: pues que Elfos tiene dos historias, cada una de ellas protagonizadas por una raza de Elfos diferente. Y ya está, ahí está bastante bien. Y Sherlock Holmes, pues que se tendrá que enfrentar a un pueblo en el que una extraña plaga ha convertido a los habitantes en zombies. Es lo que os voy a decir solo porque ya os digo que si queréis saber mucho más de estos dos cómics, ya he hablado de ellos en otros dos vídeos. Así que aquí están. Después os voy a enseñar, este sí que nos lo he enseñado, así que me extenderé un poquito más. Es este cómic que es Moby Dick por Chabuté, que bueno, es la adaptación de la novela de la famosísima novela de Herman Melville, ¿no? En el que, bueno, el capitán ballenero Ahab, pues está obsesionado con cazar a esta ballena, que es Moby Dick, la ballena blanca. Pues bueno, porque la tiene un odio terrible, porque fue la que le arrancó su pierna, ¿no? Que hablaba con una pata de marfil. Entonces, pues bueno, nuestro protagonista es Ismael, que es un joven marinero que se enrola en la tripulación del Pequod, que es el barco de Ahab. Y nada, la historia va pues de cómo el ballenero va en busca de la ballena Moby Dick para intentar capturarle, ¿no? Os voy a enseñar los dibujos que son en blanco y negro y son una auténtica preciosidad, la verdad. O sea, el dibujo es extraordinario. Ahí está. Y nada, pues es una adaptación de la novela, ¿no? La novela me la estoy leyendo actualmente, la verdad es que me está gustando mucho. Aquí obviamente está mucho más resumido todo, evidentemente. Pero la verdad es que hasta ahora, por lo que llevo leído de la novela hasta ahora,
El cómic, a pesar de no tener todo, evidentemente, capta muy bien la esencia de la novela, la verdad. Así que merece mucho la pena. Si a lo mejor os parece demasiado la novela, porque a muchos les puede dar un poco de cosa empezar con la novela porque es bastante densa y bastante larga, pues bueno, quizá Moby Dick, esta es una opción bastante buena para adentrarse un poco en la historia, ¿no? Por si a alguien le intimida un poco la novela, pues esta es una buena opción para acercarse a la historia. Después vamos con otro libro del que os voy a hablar poco también porque hice una reseña que os la dejaré en la descripción del vídeo, que es La Mujer del Reloj, de Álvaro Arbina. En la reseña que hice ya os contaba lo mucho que me ha gustado este libro, así que nada, si queréis más información, pues vais al vídeo que os dejaré. Y nada, nos cuenta la historia de Julián, que bueno, durante la guerra de Independencia, cuando los franceses invaden España con Napoleón, pues bueno, Julián, nuestro protagonista, se verá inmerso en la guerra y también conectado con una misteriosa orden que busca salvar a la humanidad de las ideas retrógradas, ¿no? Que se van esparciendo los franceses, que las disfrazan de ideas nuevas de la ilustración, pero en realidad solo quieren, en realidad su despotismo, ¿no? Entonces, Julián se verá inmerso pues en una trama, es un thriller también, thriller histórico, y la verdad es que está muy, muy bien. Y nada, ya os digo, si queréis saber más, os remito a la reseña que hice. Y por último, os enseño el último cómic que leí, que es La muerte de Stalin, que también os lo enseñé en las adquisiciones de junio, que con un dibujo bastante bueno y bastante personal, pues nos va contando un poco lo que pasó tras la muerte del líder soviético, ¿no? A la muerte de Stalin, pues todo el Politburó, con Beria, por ejemplo, personajes como Beria, como pues todo el Politburó, ¿no? Todos los que estaban hasta ahora en su consejo, pues en cuanto muere Stalin, obviamente se lanzan a lo que puedan coger, a la tajada que puedan coger del poder que ha dejado Stalin, ¿no? Todos están deseosos de que muera ya para poder suplantarle. Y bueno, es un poco, muestra un poco esa ruina, ¿no? Que tienen los personajes, que tienen mucha gente que está en el poder para. Que no se contenta con poco, sino que sí quiere más y más y más siempre, ¿no? Y bueno, muestra un poco la hipocresía muchas veces de que eran comunistas, pero luego eran los más dictatoriales del mundo. Y la verdad es que hace un retrato bastante bueno de cuándo fue la época, ¿no? Los mismos autores al principio del libro dicen que no todos los hechos son exactamente como pasó, pero bueno, ellos dicen que es simplemente una aproximación de la situación, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien llevado. Os enseño un poquito más el dibujo. Está muy bien llevado. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Ver cómo el poder de Rusia, pues ahora se pelean muchos por conseguirlo. Y cómo, sin embargo, permanecen ajenos todo este Politburó. Las clases altas, pues permanecen ajenos a todos los sufrimientos que padece el pueblo, vamos, los ciudadanos, ¿no? El pueblo llano. Hay una escena, por ejemplo, en la que hay una masacre del pueblo ruso por su propio ejército. Los soldados rusos masacran a muchísima gente que quería ir al desfile, que quería ir al entierro de Stalin, y no les dejan ir y entonces les fusilan. Y el Politburó ni se entera de eso. Entonces muestra un poco esa rudeza y esa crudeza de que los altos mandatarios en realidad eran comunistas, pero en la práctica eran casi igual que Hitler o cualquier otro dictador, ¿no? Simplemente hábitos de poder, por mucho que dijesen ser comunistas. Entonces es un retrato bastante bueno de la época y me extenderé un poco más y analizaré un poco más este cómic en una reseña que haré próximamente, pero bueno, ya os digo que está muy bien. Y bueno, esto ha sido todo. No han sido muchos libros, o casi todo ha sido cómics, pero bueno, espero que os haya gustado.
Y la verdad es que han sido unas lecturas muy, muy buenas. He tenido un mes muy bueno en cuanto a lecturas porque todos están muy bien. Así que nada, dejadme en los comentarios si queréis, si habéis leído alguno de estos, si os interesa. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.